es Patricia Ramos, tengo 26 años, mi hijo se llama Jeffrey Araque, tiene año 11 meses, él tiene síndrome de West. Bueno, todo mi embarazo fue tranquilo, súper bueno porque mi esposo igual me cuidaba mucho, él es mi segundo hijo. Bueno, él tuvo convulsiones repetitivas a los cuatro meses y medio. Le llevamos al Baco Ortiz, le detectaron que era síndrome de West, porque no le habían detectado ni en el embarazo, que él no tenía bien desarrollado una parte de su cerebro, de la parte izquierda. Entonces eso le produjo las convulsiones repetitivas. Y me dijeron que tenía síndrome de West. Bueno, ahí en el hospital me dijeron que él no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a moverse. Que él iba a quedarse como estado vegetal. Que más que todo el síndrome de West me dijeron que era así. Y gracias a Dios, está con terapias, está aquí en terapia, entonces me han ayudado bastante. Sí, he visto muchos cambios en mi hijo, gracias a Dios ya se levanta, él se sienta, se arrastra y está así. Se le ven los cambios mejorando. Se le ven los cambios, está bastante mejorando. ¿Cómo les fue al momento de hacerlo? ¿Sí está bien? ¿Qué pasó? Cuéntanos la experiencia que tuvo en su casa, en su familia, cómo la aceptaron su esposo, o sea, su mami, usted mismo. Al momento de que supo, ¿no? Porque no sé si supo al comienzo, antes del embarazo, después le dijo. Después del embarazo. Entonces todo eso queremos que nos cuente. Bueno, fue duro al enterarme que él tenía síndrome de West. Fue muy duro para nosotros como padres. Pero asimilar, porque es una gran bendición para nosotros. Es una gran bendición. Confiamos mucho en Dios y sabemos que nuestro hijo va a salir adelante con la bendición de él. Bueno, mis padres sí me han apoyado bastante. Mi mamá siempre está ahí a veces preocupada por mi bebé. Y mis hermanos, los dos mayores, mis dos hermanos mayores siempre están ahí conmigo. Mis otros hermanos, bueno, a veces sí, como que les hacen diferente a mi hijo, pero no me afecta tampoco. Sé que vamos a salir adelante y no, en mi casa, bueno, con mi hijo le adora al hermano, le hace jugar, le hace travesuras, entonces no. Igual mi esposo es el más consentido ahorita de la casa. Es ¿Cuál fue el motivo de que él adquiera eso? Porque no se ha desarrollado bien dentro del útero mismo, no se ha desarrollado bien el cerebro, la parte izquierda de él. Es por eso que le da las convulsiones repetitivas. Y en cuanto a las convulsiones, ¿Qué síntoma tiene? Bueno, él tenía convulsiones y espasmos. Tenía, porque gracias a Dios ya es más de un año y algo que ya no tiene nada de eso. Ya no ha convulsionado, ya no tiene espasmos. Bueno, ya no tiene nada de esas cosas. Entonces, ¿Qué le hizo a usted venir? ¿Primera vez que el chiquito viene a recibir la terapia? Sí, es primera vez.
súper bueno, que les ayuda mucho a los niños, más por eso. También. Y recomendado también. Qué bueno. ¿Alguna la recomendación que uno tiene que tener la esperanza, ¿no? Que Dios siempre está con uno y que la bendición de Dios, a pesar de que a veces uno tiene problemas, pero es un niño, es un hijo, es la es una bendición. Una bendición, ¿sí? Más entonces, grande de Dios. Eso. O sea, que me una digan prueba, un poco más y ya. Es una prueba que Dios nos ha puesto por algo y para algo. Recomendarles que vengan acá. Es súper bueno, nos ayuda mucho con nuestros niños. Seguir luchando con ellos.